con esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo de un salario mínimo que ha sido rechazado por la Cámara de Diputados y en la cual no hemos participado con esa votación favorable, porque eso significa hacernos cómplices de una mala política pública, hacernos cómplices de lo mal que lo está haciendo el gobierno en materia de economía, hacernos cómplices de un gobierno que ha generado una cesantía brutal con sus políticas públicas, que ha generado inestabilidad, falta de inversión, falta de crecimiento, falta de productividad y que en definitiva se transforma en más gente desempleada. Es por eso que queremos hacer un desafío al gobierno, que entregue en las próximas horas una propuesta que de verdad sea consensuada, una propuesta que tenga un respaldo, que vaya en la línea de cómo vamos a generar mayor productividad, mayor crecimiento y eso acompañado a un mejor bienestar de los trabajadores que ganan el salario mínimo. En la región de Los Lagos hemos visto cómo se han perdido en los últimos meses de desempleo de manera exponencial. Han subido considerablemente. Esa situación también está pasando en el resto del país y lamentablemente el gobierno no ha entregado señales de cómo vamos a revertir esta curva de crecimiento de la tasa de desempleo. Es ahí donde creo que es fundamental que el gobierno recapacite, que el gobierno se alinee con las necesidades de la gente, se alinee con los trabajadores que ganan menos ingresos en este país, que ese concepto de la equidad, de la desigualdad, de todas estas cosas que uno escucha del gobierno, de verdad se traduzca en cosas reales, no solamente en una teoría que es inaplicable por su concepto ideológico, que como todo el mundo sabe, tanto daño le ha hecho al país.